¿Cómo detectar si la miel que consumes es falsa o pura? Utiliza este simple truco y evita que te engañen. La mejor calidad de la miel proviene de las abejas y no de las fábricas, por lo que un buen punto de partida sería leer la etiqueta de los ingredientes. Busque palabras como crudo, natural, miel de bosque u orgánico, pueden ser más seguros que la miel normal. Pero, debido a que las regulaciones sobre el alimento siguen siendo un poco dudosas, nunca se puede estar muy seguro y esto puede no ser una manera infalible. Entonces, ¿puedes realmente decir la diferencia entre la miel real y la falsa para saber la verdad? Pruébala en casa. Aquí hay algunos trucos fáciles para verificar su pureza y las formas de detectar la miel adulterada. 1. La prueba de la llama. La prueba de llama consiste en encender un bastoncillo de algodón sumergido en la miel con una llama de cerilla. Se cree que la miel arderá si es pura. 2. La prueba de agua. La miel real no se mezcla fácilmente con el agua. Solo deja caer una cucharadita en un vaso de agua y verás que se asienta en el fondo de tu recipiente. Para incorporarlo en el líquido, la miel real necesita ser removida. La miel falsa, por otro lado, se disuelve fácilmente en agua sin siquiera mezclarla. 3. La prueba de pan. Extiende tu muestra en una rebanada de pan si es miel genuina. El pan se volverá crujiente en un par de minutos si la miel es falsificada. El pan se empapa debido a su contenido de humedad diferente. 4. La prueba de cristalización. Como la miel está hecha de néctar, las abejas la procesan y la infunden con enzimas especiales. Una de estas enzimas, la glucosa oxidasa, ayuda a eliminar el agua de la miel. El resultado de este proceso es que la miel natural tiene una tendencia a cristalizar y volverse más espesa. Cuando se almacena, la miel artificial no lo hará. 5. Usa vinagre. Mezcle una cucharada de miel, un poco de agua y 2-3 gotas de esencia de vinagre juntos. Si esta mezcla se pone espumosa, existe una gran posibilidad de que su miel esté adulterada.